no ha jugado en Costa Rica bingo, el famoso bingo, ¿verdad? Con frijolitos, con, con maíz, con chapitas. Y bueno, también hemos apoyado durante mucho tiempo, intentamos apoyar durante algún tiempo, el tico bingo de la Cruz Roja, fundamental para el financiamiento de esta entidad eh, importantísima en nuestro país. Pero bueno, vienen cambios con el tico bingo y para eso tenemos a eh, don Yoshi Abadi, representante de la empresa... Israelí a quien le agradecemos su presencia aquí y quien nos va a decir y a explicar con detalle cuáles son esos cambios que vienen. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes, eh, gracias por tenernos aquí. Y para mí, ante todo, es un privilegio estar no solo en el programa, sino en Costa Rica, un país con, con un, eh, una riqueza natural y humana tan extraordinaria. Me decía que le, le pareció impresionante que, que nosotros nos pongamos de lado a la gente dando esas noticias, ¿verdad? Camilo? Sí, la verdad. Eh, yo creo que eso es lo, lo que se necesita a veces, ¿no? Eh, tener el cuerpo eh, de comunicación que le dé la voz a los que no la tienen siempre. Perfecto, muchísimas gracias, don Josip. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que va a pasar con, con el tico bingo? ¿Va a desaparecer el tradicional tico bingo vamos a tener algo mejor? ¿Qué es lo que va no, a pasar? todo lo contrario, lo vamos a rejuvenecer. Eh, yo creo que el tico bingo es parte de la historia costarricense, es parte de la cultura, es parte de, de, una, de una esencia de entretenimiento y juego que ha sido durante tantos años eh, tan importante y para nosotros como un grupo de inversión internacional eh, es un honor y un privilegio poder llegar a Costa Rica, un destino de inversión, ¿verdad? Pero de la mano con una institución tan prestigiosa como es la, la Cruz Roja Costarricense, que asume un rol tan importante en el sector salud. Eh, y sí, nosotros vemos eh, el Tico Bingo como, como una plataforma eh, de, de innovación. Eh, todo ese cartoncito que uno estaba acostumbrado, no digo que va a desaparecer, pero va a tomar otra forma. La idea es eh, eh, actualizarlo, ¿no? Llevarlo a la era digital. Eh, aquí todos los jóvenes tienen su, sus eh, smartphones y la idea es que el tico bingo le llegue ahí mismo, que, que, que puedan Ajá. jugar, eh, jugar desde, de, desde el teléfono, desde desde el de, teléfono de manera interactiva, sí, desde los, eh, 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 las tabletas y, y los, eh, las computadoras sí, y bien. la idea es también encontrarlo en muchos puntos de venta. Pero yo le voy a decir, Osvaldo, una cosa importante, claro. sí. eh, la lotería, el juego, el tico bingo, es una herramienta importante para el desarrollo social. Yo vengo de una empresa que su fundador quizá es uno de los empresarios israelíes más exitosos, el señor Jacob Engel, pero más allá del éxito eh, comercial, él me enseñó una cosa, me dijo, mira, yo sí, donde hay inversión relacionada con el apoyo social, hay bendición. Y nosotros tenemos que tomar esta oportunidad como una oportunidad de no solamente generar entretenimiento, risas y emociones con grandes premios, sino entender que este sector de los Juegos tiene que ser una plataforma de apoyo. Yo vengo de un país eh, donde la lotería juega un papel importante en la construcción de las escuelas y de los centros deportivos. Caramba. Y aquí, qué privilegio de poder colaborar con una causa tan noble como la que lidera la Cruz Roja Costarricense. Ahora, don Josip cómo cómo poder lograr que la Cruz Roja este reciba el, el financiamiento que necesita porque el trabajo de Cruz Roja los equipos y todo lo que se necesita es eh, sumamente costoso entonces cómo lograr ese equilibrio entre que reciba la cruz roja esos beneficios pero que también se pueda apoyar socialmente a los costarricenses la verdad que yo admiro mucho a la cruz roja costarricense porque yo creo que han hecho maravillas con pocos recursos eh, eh, y con lucha permanente ha logrado salvar la vida de mucha de mucha gente eh, yo creo que parte de la alianza que hemos hecho eh, con ellos que hemos estrechado es eh, realmente decirles, señores, nosotros vamos a asumir de la mano con ustedes el liderazgo de un proyecto nacional de esta magnitud. Vamos a asumir nosotros toda la inversión necesaria, eh, no solamente en plataforma, no solamente en recursos humanos eh, y expertos, sino en publicidad, en comunicación, en, eh, en poder llevarle a la gente a los rincones del país el juego y la atractividad del mismo. ¿Podemos decir que esta inversión de 10 millones de dólares es una inversión inicial? Si todo sale bien. Sí, bueno, primero que todo, eh, usted bien lo menciona, es un primer paso. Bueno. Nosotros estimamos eh, una inversión significativa, por cierto, es una apuesta también por el país. Es claro. decir, cuando viene un, una persona e invierte en el país es porque cree en el desarrollo del país. Sí, nosotros, claro. eh, para nosotros es una oportunidad increíble, estamos en Guatemala con, con, con gran satisfacción, invertimos grandes cantidades y logramos convertir en Guatemala la, la, la lotería como la plataforma quizá más importante de, de, de apoyo social. Eh, lo mismo vamos a, a hacer aquí en Costa Rica, y yo creo que la ventaja de nuestro equipo es que no solamente invertimos en este sector, sino en muchos más, y ojalá este sea el comienzo de una gran trayectoria. Tal vez, si nos explica de manera eh, resumida, don Josip. ¿Cómo es que va a funcionar el teléfono ahí en nuestra tableta, en nuestro...? ¿Cómo vamos a ir marcando? ¿De dónde vamos a escuchar el, el juego para saber cuáles son los números que van llegando? Sí, y demás? mira, no, nosotros esperamos, pues eh, estamos ahora comenzando la, la planificación y la adaptación de las plataformas tecnológicas para el país, según la cultura, el idioma y más, y en pocos meses esperamos estar en el aire. Pero esto va a ser muy fácil, va a haber una aplicación móvil, igual como, como cualquier otra aplicación que tú tienes en tu teléfono inteligente, eh, de manera que cuando tú accesas a eso vas a, a tener eh, pues demostración en vivo cada cierto tiempo de los números seleccionados eh, en algunos casos en vivo en algunos casos de manera automática eh, y las personas van a poder con su, con su mismo celular poder seleccionarlo eh, eh, esto se va a hacer también de manera que la gente que, que tenga tarjeta de crédito y débito lo va a poder usar de, de manera inmediata y los que no estamos ahora concretando alianza con miles de puntos de venta en el país de manera que pueda uno ir a recargar su cuenta eh, en cualquier punto estratégico. Perfecto, le agradecemos muchísimo. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase con toda esta estrategia, y sí, de verdad, muchas gracias por invertir en nuestro país. Gracias por tenernos aquí.